Muy bien, amigos, continuamos en esta mañana de viernes 9 de abril, en esta edición número 39 de Portal de América Radio. Y en esta ronda de corresponsales, que ya estuvimos con Ricardo Terán en Rosario de Santa Fe, en la República Argentina, con Cecilia Molina desde Río de Janeiro, Brasil, con sus, este, con sus informaciones, con sus opiniones y que fuera de micrófono siguió, y si tuviéramos que seguir hablando, necesitamos un programa de, de unas cuantas horas, porque no nos va a dar tiempo nunca para terminar de ponernos de acuerdo. Pero tenemos que cruzar el Atlántico y guardamos entonces para el final de, de la, del segmento con Ramón Dicequilla, para un resumen final entonces de Ricardo y de Cecilia, para que no quede nada atragantado en la garganta, ¿les parece? Vamos entonces, nos tomamos un, un avioncito para cruzar el Atlántico. Va a ser difícil conseguir un avioncito para cruzar el Atlántico. Hay todavía este, quien lo hace, pero en fin, no entremos en ese detalle. Crucemos el Atlántico de alguna manera, lleguemos a Madrid y preguntémosle a Ramón cómo está la cosa por allí y por el resto de Europa. En las últimas horas, en Europa y especialmente en España, el foco de la información ha estado dirigido a una única palabra, vacunas. Todo pasa por las vacunas. Si bien desde el punto de vista turístico se ha llegado a la conclusión de que la normalidad turística se va a poder alcanzar, por lo menos dentro de la Unión Europea, de acuerdo a sus reglamentaciones, cuando un porcentaje... No menor del 70% de cada país esté inmunizado con las vacunas, eh, eh, ha puesto sobre el tapete la discusión. Pero, ¿qué pasó? Entró la política, una vez más. Ahora entra la política con las vacunas. Ya la política no sabe dónde meterse. Ya se ha metido demasiado con el turismo, ha cacheteado al turismo de una forma insoportable y ahora se metió con las vacunas. Y eh, hay una pelea muy grande que, y, y grandes focos de, dentro de la Unión Europea. Están atacando a AstraZeneca, eh, empresa británica, pese que se fabrica gran parte en la Unión Europea, pero el origen de la empresa es británica. Y la salida del de, eh, el Reino Unido este, de la Unión Europea ha dejado huellas dentro de la dirigencia política. Eh, aparecieron varios casos en los últimos días de secuelas de gente vacunada con AstraZeneca que tenía eh, cuadros de trombosis y que, eh, primer punto, eh, no es eh, diferente la proporción de casos con las aplicaciones de otras vacunas, eh, no deja de ser eh, dentro del... La ley de, de probabilidades normal en todo tipo de ese tipo de medicamento o, o de tratamiento. Perdóname, no Ramón, te, te aporto un dato dado ayer por el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en la conferencia de prensa del gobierno uruguayo. Se le preguntó concretamente, porque llegó por el sistema COVAX, llegaron a Uruguay en los últimos, en los últimos días 48.000 dosis de, de AstraZeneca y se le preguntó directamente cuál era la, la información que se tenía y cómo se iba a funcionar con ella, y dijo que de 34 millones de dosis aplicadas en el mundo, solamente se habían registrado 200 casos de trombosis. O sea que, y él, consultado anteriormente de esa conferencia, si, si él se la tuviera que administrar, dijo que lo haría sin ningún problema. Adelante, te quería cortar con esa con ese dato que creo que es importante para este tratamiento. Bueno, eh, es una opinión que coincide plenamente con, con los, los círculos criteriosos sobre este tema. Eh, el, los casos que ha habido han sido da, puntuales, eh, muy dramático para el que le pasó, horrible para el que le pasó, pero eh, está dentro de, de, de la regla de juego. La, la, las virtudes que tiene todas las vacunas y AstraZeneca también, sin ninguna distinción con las demás, es que la, eh, eh, el aplicarse la vacuna es infinitamente superior a no aplicársela. El riesgo este, que corre una persona por no aplicarse la vacuna es infinitamente mayor al riesgo que puede correr por aplicándosela. Dicho esto, eh, como te decía que entró la política, las críticas eh, hasta Seneca apareció un nuevo actor, un nuevo jugador en este partido, que es este, la famosa vacuna Sputnik, que eh, es una vacuna producida por Rusia y que se va a fabricar en, en la Unión Europea, pero no está autorizada todavía por el, el, el Instituto de Medicamentos de, que regula. Este, en la Unión Europea, ni por la Unión Europea como conjunto. Eh, ante eso, también el, por temas geopolíticos, eh, es de una vacuna que poco menos eh, se ha dicho que terminaremos, eh, si la usamos, todos tomando vodka y, y convertidos en cosacos verdes, eh, pero las pruebas que se han demostrado y ya los millones de dosis que se han administrado en el mundo, dicen que es tiene el mismo nivel de éxito que el resto de las vacunas. Pero ¿qué pasó? Estamos en campaña electoral. En el 4 de mayo eh, hay elecciones en la Comunidad de Madrid, que son elecciones con una repercusión nacional. Eh, depende, ya se ha armado do, dos bloques tremendamente divididos, enfrentados, y este, en el cual el turismo también es víctima porque el actual gobierno de Madrid que quiere su este, eh, reelección, que busca su reelección, ha seguido una política de que eh, los restaurantes tienen que estar abiertos, los bares tienen que estar abiertos, que hay que tomar todas las medidas necesarias de seguridad, pero no se puede parar la economía. Y hasta ahora los resultados han sido exactamente iguales en Madrid que en el resto de las comunidades autonómicas que cerraron todo a canto. O sea, evidentemente el cerrar la gastronomía este, y la restauración este, no eh, produce mejoras, respecto, no, son resultados, no son mejores resultados. Eh, dicho esto, viene el, el tema de la, la pelea este, por el poder. El gobierno nacional eh, es partidario de este, que hay que cerrar todo porque el gobierno de Madrid dice que hay que abrir todo, <laughs> con ninguna consideración científica. Eh, todo lo que hace Madrid está mal, eh, se lo ha acusado de ser un destino de borrachera de franceses, y si ha, ayer salió la, la presidenta de Madrid a probar que solo el 8% de los franceses ingresados en los últimos días este, a España han venido a Madrid, el resto ha ido a otras comunidades, o sea, no es cierto que eh, como Madrid tiene todo abierto, y hoy Madrid, este, como lo decía en mi nota de principio de la semana, hoy Madrid es una fiesta, realmente Madrid la vida eh, con sus limitaciones es una vida normal, es, hoy Madrid es la capital de Europa, eh, no hay otro lugar en Europa que eh, se haga un, una vida normal este, como se hace en Madrid. Y es una decisión política del actual gobierno que busca que ser reelecto. Entonces el gobierno... Este, central, el gobierno de España, eh, ve un gran temor en esto porque un triunfo avasallante del de, este, actual gobierno de la Comunidad de Madrid eh, va a provocar este, una hecatombe política y este, un, un próximo fin de la legislatura nacional. Entonces, este, una vez más, la política entra con las vacunas, entra con el turismo. Y el colmo fue, eh, ante noche, la de, ministra de Sanidad, eh, que ante las noticias que daba la Unión Europea. Dije, la Unión Europea dijo: se ha eh, comprobado realmente que hay una relación entre los casos de trombosis con aplicación de la vacuna AstraZeneca. Eh, no dicen nada de que se ha comprobado que con las otras vacunas también, eso se calla en la boca. Este, pero. No, eh, no existe ninguna eh, razón para interrumpir la vacunación. Algunos países la han interrumpido, también juegan su, su, sus basas políticas. ¿Y qué, qué dice la ministra de Sanidad? Es, es algo que si no fuera eh, tan dramático, es para ponerse a reír. Primero dijeron que el AstraZeneca no servía para mayores de 65 años. Ahora... En los últimos días decían que no servía para menores de 30 años. Entonces, ¿qué hizo el gobierno para lavarse las manos y no jugarse en nada? O sea, el gobierno de Madrid dijo que se siga vacunando. Este, ¿Qué dice el gobierno nacional? Que solo se va a vacunar con AstraZeneca a las este, personas entre 60 y 65 años. Un, una horquilla de 5 años. Es tan disparatado eh, y no hay ninguna razón, eh, ayer salieron en, en todos los medios científicos a decir que eso es un disparate, eh, que no hay ninguna razón médica ni de estadística, nada, que, eh, que diga que a los mayores de 65 años es más peligroso que a los de 60-65. ¿Y eh, qué diferencia tiene una persona de 59 años con una de 66? Eh, bueno, esto es lo que se está viviendo. La política entró en la pandemia, entró en las vacunas, entró en el turismo y está destruyendo todo. A ver, Ramón, eh, ¿tenés números, tenés porcentajes de los vacunados en Madrid y a lo que se aspira y plazos y todo lo demás? Bueno, esa es otra de las cosas eh, realmente que... Eh, no sabes si reír o llorar. Este, Europa es el peor lugar del mundo en vacunaciones. No sé cómo están en la cosa en Latinoamérica, pero Europa ha hecho todas las cosas mal. Eh, por responsabilidad, no de Europa ni de la Unión Europea, que eso maliciosamente se está dando la culpa a la Unión Europea. La culpa la tienen determinados dirigentes de la Unión Europea que han tomado decisiones erróneas. O sea, no es que el sistema de la Unión Europea haya fracasado. El sistema de la Unión Europea es el sistema político más exitoso de la historia de la humanidad. Pero en este momento hay algunos dirigentes en la Unión Europea que, por jugarse sus carreras políticas en sus países, este, han tomado decisiones erróneas. Eh, se hizo, hizo una serie de contrataciones con las, con las empresas eh, que fabrican las vacunas, equivocadas, que las vamos a hablar en otro momento, porque ahora sería demasiado largo. Pero ¿qué resulta? Como todo esto. La, la, las empresas que proveen las vacunas no cumplieron, se la vendieron a los países que pagaban y de otra forma, y eh, menos del de 10% de la población europea está vacunada. En España llegan en el orden del 8%, pero ayer, como contra eh, de la campaña electoral, estar el presidente eh, del gobierno en, en una locución pública que no, era, no estaba esperada y que no es normal. Eh, garantizando que, eh, dando todo un, un, un nivel de, de porcentaje de vacunación, y que eh, en el mes de octubre el 100% de la población va a estar vacunada, que a, eh, a fin de agosto el 70%, números que se contradicen totalmente con eh, los niveles de vacunación y las vacunas compradas, y con este golpe de. de de las últimas 48 horas del tema de AstraZeneca, tira por tierra todo eso los niveles de vacunación en Europa son insuficientes y por un lado las autoridades te dicen el turismo va a salvar la economía de España pero no va a haber turismo hasta que no esté todo el mundo esté vacunado pero no estamos vacunando entonces toda esta locura este, está realmente saturando a la gente y gobiernos como el de la Comunidad de Madrid Sigue con su política, acertada o equivocada, pero no la cambia. La gente está harta de los cambios, de las subidas, de las bajadas, que voy para allá, que voy para el otro lado. Un poco de calma, un poco de buscar más certezas y no dejarse llevar por los este, dramas preelectorales. Qué locura, ¿no? Qué locura. Eh, eh. Cuando uno lee las cloacas, perdón, las redes sociales este, de estas latitudes, y ve que se acusa al gobierno uruguayo de este, poco menos que de asesinos por la cantidad de, este, de casos que se están registrando, haría falta que escuchasen alguna de estas cosas, porque uno no puede siquiera pensar... Que un continente como el europeo, con su, con su edad, con su formación, con su conocimiento, pueda dar estos datos y compararlo con el nivel de vacunación que estamos teniendo acá y que, confirmado ayer por el gobierno nacional, nos están sobrando vacunas entre el, objet el plan objet eh, objetivo primario, o sea, de vacunación, que creo que ronda los 2.800.000 personas, este, y, eh, y, el, y la existencia. Entonces, este, qué importante es muchas veces poder comunicar. Este tipo de cosas. Y para último, vamos a hacer algo con humor, Ramón. Evidentemente, pasan dos cosas. O vos y yo tenemos preocupado a todo el mundo y no nos vacunan, o se olvidaron de nosotros. ¿Qué es lo que pasará? Ni vos ni yo estamos vacunados. No, y no estamos, por lo menos en mi caso, en ningún plan de vacunación. No hay ni siquiera fecha. No hay... Las personas entre 65 y 70 años. No existimos este, en, bueno, en ningún plan de vacunación. Aquí pasó con la, eh, con la década de 71 a 79, que es mi caso, eh, pero ahí te llevo una pequeña ventaja. Ya me pude anotar y el mañana sábado comienza la vacunación de esta faja etaria. Con mil dosis en principio y después van a seguir. Se me dijo, se me dio a entender que en la segunda quincena de abril yo estaría vacunado. Por eso estoy aquí, como digo siempre, en esta cueva frente al mar, recluido y, y asustadito en un rincón, tratando de que pasen rápido los días y mientras tanto lo voy disimulando jugando al periodismo. Eh, a ver. Eh, Ricardo, Cecilia y Ramón en ese orden cerramos ese, este segmento. Adelante Ricardo Para darle un marco al, al informe sobre turismo que desarrollé al principio y llevándolo al tema de las vacunas y la salud, voy a intentar suscitamente dar una opinión ahora sí de tenés, lo que como yo veo, tenés como tres minutos Dale. de lo que veo en Argentina Argentina eh, el año pasado estaba totalmente cerrada eh, con cuarentena obligatoria con ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio, eso se, se tomó esa medida para fortalecer el sistema sanitario que estaba en un estado deficiente y que podía generar un colapso y bueno, un desastre sanitario. A partir de eso se hicieron dos convenios grandes, uno con Rusia, con la Sputnik v, y otro con. Eh, AstraZeneca, que se está fabricando la vacuna en la Argentina con un joint venture, con un intercambio con este México, que iba a proporcionar los, los envases de vidrio para distribuir la vacuna, y eso no ocurrió. Entonces, Argentina no está pudiendo tener la vacuna que fabrica a nivel industrial en Buenos Aires, la de AstraZeneca, reitero, porque México no la está devolviendo envasada. Entonces, esto ha generado, con el atraso de la Sputnik, más. No tener la AstraZeneca, que solamente se haya podido vacunar al 10% de la población, más o menos 5 millones de dosis son las que han llegado a la Argentina. Y bueno, en ese marco, habiendo tenido un cierre tan pronunciado de prácticamente, no sé si por 9 meses o un poco más, hoy la sociedad no estaría soportando un cierre total. Por eso, las medidas se van tomando en forma escalonada. Y pausada. Además estamos en un año electoral. Eh, ayer ya hubo protestas en Buenos Aires y en varios puntos del país por estas medidas que no han sido tampoco tan tremendas. Simplemente restringir la circulación de acuerdo a cada, a cada distrito y los horarios para evitar sobre todo el tema de que los chicos, los jóvenes, se sigan reuniendo en más de 20 personas, que es lo que hasta donde dice la ley se puede hacer, con las fiestas clandestinas y todo lo demás que ha generado una proliferación muy, muy fuerte del virus. Bueno, esto es un poco la, la realidad en la que está Argentina y a la expectativa de que entre el 9 y el 30 de abril con estas medidas se achate nuevamente la curva y el sistema sanitario pueda soportar esta situación y no lleguemos a la triste realidad de como ha ocurrido en otros países que le ha colapsado el sistema. Esto era lo que quería de cerrar un poco a nivel sanitario relacionado a Turismo. Muy bien, eh, no, no es para hoy ni para este segmento, pero lo quiero dejar como reflexión. No sé qué está pasando o qué es lo que pasa realmente con la vacuna Sputnik, porque no llega a la Argentina, los rusos no han llegado al 10% de, de vacunación. Este, ¿A dónde van la vacuna? ¿O no, la, o, o no tienen producción? ¿Eh? Este, ¿Cuál es la, la, verdad, la verdad rusa? La dejamos para otro momento. Eh, adelante, Cecilia, con tu reflexión final. Bueno, eh, gracias, Antonio. Con respecto a, a la vacuna, como para darle continuidad a lo que estaba hablando Ricardo, aquí en Brasil les doy un poquito de números. El total de personas que ya recibieron vacunas es de 21 millones. De personas, estamos hablando sobre un, eh, un 10% de la población, o sea, todavía falta mucho. Entonces, pero esto genera cierta expectativa, ¿no? Por más que sea un 10% que no es el, el ideal del 60-70%, eh, ya comenzó, está andando. Entonces, mantengamos eh, los cuidados esenciales mantengámonos dentro de casa, como estás haciendo vos, Antonio, eh, hagamos ejercicio en casa, en casa también, mantengamos una buena alimentación, hacer ejercicios. Y creo que con respecto al turismo es eso, ir acompañando esta realidad, eh, hacernos cargo, que es lo que nos toca. Yo creo que también eh, mucho de lo que hoy estamos recogiendo, esos frutos que estamos recogiendo ahora sobre el número de muertes, es debido también a lo que sucedió el año pasado, al, al fin de año. A las vacaciones que mucha gente se tomó, a los viajes que hicieron, trayendo el virus, llevando el virus. Entonces, eso, hacernos cargo de lo que nos toca y mirar para adelante hoy y decir, bueno, este, ¿qué es lo que puedo hacer hoy? Bueno, hoy me mantengo vivo, <laughs> me mantengo vivo y nos cuidemos sobre todo. Yo creo que esto va a pasar y va a mejorar, sí, la situación, eh, no solamente por el sector de turismo, para todos, para todos los sectores. Muy bien, gracias Cecilia. Cuidarnos y cuidar. Y que cada uno vaya buscando el salio, el número de ensayo que le corresponde para hacer el balance final. Adelante Ramón entonces para el cierre de este segmento. Hoy hemos tenido un programa muy denso, muy fuerte. Creo que a todos nos, nos ha atencionado por el nivel de las noticias y, y de las reflexiones que hemos hecho. Por eso quiero terminar con la esperanza y la esperanza hoy se llama Vinicius y no es Vinicius de Moraes es Vinicius Junior que con sus dos goles ha puesto otra vez al Real Madrid en las puertas de la Champions League y para que podamos volver prontamente al segundo museo en importancia de España que es el, el estadio Santiago Bernabéu que está siendo remodelado. El primero es el Prado y el segundo es el Real Madrid, en cantidad de turistas que lo visitan. Así que hoy la esperanza se llama Vinicio Junior. A la Madrid. A la Madrid. <laughs> bueno, eh, las ganas que tengo de, de, de caminar esas callecitas, Ramón, como le pasa a mucha gente, lo hablábamos también con Roberto, eh, con, con mi señora ayer hablábamos de. Eh, de, de, de esa sensación que tenemos este, de poder salir, y Madrid justamente es uno de esos lugares, como Buenos Aires, como Río, es decir, y no por quedar bien con, con cada uno de los, de los que están allí, son lo hemos declarado mil veces, este, Buenos Aires para nosotros es una visita obligada toda vez que podemos, y Río de Janeiro es la ciudad que nos hubiera gustado vivir una semana por mes, si hubiésemos podido. Eh, y Madrid es llegar a casa siempre. Gracias gente, gracias Ricardo en Rosario de Santa Fe, gracias Cecilia en Río de Janeiro, gracias Ramón desde Madrid, gracias Eliseo y Diego desde la producción y el saludo a David para cuando pueda reintegrarse. Nos seguiremos viendo en Portal de América Radio, aquí en portaldeamérica.com, cada semana, como lo venimos haciendo desde hace casi 40 semanas. Hasta sí. la próxima.